Hola, buenos días, chicas, ¿qué tal? Vamos como cada martes a hacer un resumen de la semana. Vamos a ver, no ha ido mal del todo, creo. El martes os hice el día 30 el vídeo de avance semanal y luego por la tarde estuve trabajando en Christmas Hacks de Leti Stitch. Este es un precioso diseño que compré en Punto de Cruz y Arte, porque después de ver el catálogo de Leti Stitch que me enviaron, que compartí con vosotras en un vídeo, creo que lo recordáis, era este. No, este no. Ay, que no sé dónde lo tengo. Iba a compartir con vosotras otra vez el de Lanarte, y no es el de Lanarte. Bueno, luego lo buscaré. Este no es. Bueno, sabéis que le eché un vistazo a todo el catálogo con vosotras y me encontré con esta belleza. Es que no me digáis que no puede ser algo más bonito que esto. Mira qué mono. La niña con su jersey rojo, nevando, abrazando a su mascota, a su cachorrito. No dice quién es la persona que diseñó esto. Porque me gustaría encontrar más diseños de esta persona, porque son muy dulces. No sé si lo dice. No. No dice de quién es el diseño. Bueno, el caso es que es una preciosidad. Lo empecé, bueno, lo tengo, ya sabéis, en esta preciosa bolsita de los bordados de Marina, que es una maravilla. Aquí tengo la lista de los colores. Y esto es lo que hice. Bueno, ya sabéis que yo coloco los hilos aquí, en esta fundita, en este librito para guardar las bobinas. Porque a mí eso de los cartones grandes con los hilos así enrollados no me apaño yo bien. Preferí colocarlos así, van en su orden y me apaño fenomenal con ello así. Vale, pues este fue el primero y esto fue lo que hice. Bueno, esto lo guardo, ya veis que yo no marco los gráficos. Y esto fue lo que estuve avanzando. Recordaréis que en la otra semana lo que tenía era solamente un poquito por aquí y lo que hice fue rellenar y he llegado hasta el final. He tenido que mover el bastidor. Se nota por aquí la marca, no sé si la notaréis vosotros, la marca de por dónde iba. Y rellené toda la parte de la manga, el guante y por aquí un poquito. Pero vamos, sobre todo esta zona completa. De aquí a aquí es la página central, porque empiezo por aquí, más o menos, que es donde está el centro. Y aquí fue donde empecé. Y este fue mi primer. Este bastidor es de Nurgen, número 3, de color rosa. Vale. Luego tengo aquí el siguiente día, el miércoles. El miércoles salió el bordabingo. Teníamos que hacer 300 cruces en la casilla C1, que eran flores. Y yo para esto cogí Welcome House. Welcome House es un diseño de Andriana que compré en My Bobbin. Es un diseño precioso, muy bonito, muy colorido. Los hilos no son los que más me gustan del mundo mundial porque son un poco mezcla de entre rosace y CXC. Pero quedan, funcionan muy bien en las telas, ¿eh? Quedan muy bonitos. Lo que pasa es que a veces se hacen nudos, a veces se rizan. Bueno, ya sabéis. Esta también es una bolsita de los bordados de Marina, súper bonita. De estas además muy resistente, me gusta mucho. Y este fue mi avance. Tenía que hacer 300 cruces, como os digo. Recordaréis que yo había dejado aquí el final de la hoja, aunque todavía me quedé por aquí un poquito, pues que ya estaba aburrida de tanto confeti, de verdad. Entonces me vine a este lado para hacer mis 300 cruces con más alegría.
porque además aquí es más difícil contarlas. Entonces, una vez que ya están hechas, hasta que me vuelvan a mandar en alguna ruleta un número limitado de cruces o específico de cruces, ya seguiré por aquí para terminar esta zona. Que te digo, es que tiene muchísimo confeti. Mirad cómo es esta zona que me queda aquí. Es todo ese lío ahí de flores. Y ya te digo, cruces y medias cruces con una y con dos hebras. Y cuesta trabajo. La tela es una Aida 14, pero no dice... Solamente dice canvas Aida 16, perdón. Aida 16 con 33 colores, pero no dice que sea Sveigarde ni nada. Yo no creo que lo sea, ¿eh? Pero bueno, no está mal la tela y los hilos quedan muy bien en ella. Ya te digo, quedan muy bonitas las cruces, pero tiene mucho lío de confeti. Mucho confeti. Ya te digo, me vine a esta zona para empezar otra zona de la casita y ya se ve aquí la puerta de entrada y la otra farola. Tenemos una y aquí viene la otra. ¿Veis lo que es esta zonita de aquí? Bueno, este fue el segundo que cogí esta semana. El tercero, cogí Afternoon in the Country porque era uno de los que me había pedido Whip Go para hacer. Afternoon in the Country fue este kit precioso de Riolis de My Bobbin. Este lo empecé el día de mi cumpleaños el año pasado, que fue el día 30 de octubre, y soy una perezosa porque voy muy lenta. Recordad que yo tenía mucho lío por empezar por aquí abajo, que no es mi zona normal de empezar. Yo normalmente empiezo por el centro. Pero claro, yo decía, es grande. Si empiezo por aquí voy a pasarme mucho rato con el cielo y me voy a aburrir. Si voy por aquí voy a pasar mucho rato con el árbol, con mucho confeti y me voy a volver loca. Si empiezo por aquí no voy a ver nada en mucho tiempo. Y como aquí hay una gallina, aquí, cerquita, pues voy a empezar por esta esquina. Y claro, fue un error porque yo, mi cabeza está preparada para orientarse de cierta manera en los gráficos. Y claro, cambié mi cabeza de orden y se volvió un poco loca, tardé mucho en orientarme. Para ello tuve que hacer estas marcas con el Pilot Friction, que no es mi costumbre, ya sabéis que yo no marco las telas, pero es que aquí me había perdido, no me quedaba más remedio. Entonces, bueno, pues mis 500 cruces están en rellenar todo esto, todo lo de por aquí. Y ya, eso fue lo que hice, todo lo de por aquí. Aquí están las 500 cruces, en todo lo que estuve rellenando, tanto por aquí como por aquí. Ahí fue mi relleno. Me encantó ver al gallo ahí, que claro, y por aquí también subí. Yo decía, jolín, me apetece seguir porque aquí empieza la casita, pero no quiero hacer ese desorden, quiero terminar todo este trozo antes de seguir subiendo, porque si no, sé que me envicio con las cosas bonitas y los fondos me los voy dejando para el final, que después me desespero. Que está quedando muy bonito, ¿eh? Este es con las lanitas, ya sabéis, de Riolis. El trabajo mide 50 por 35, es un trabajo muy grande y muy bonito, ¿eh? Esta granja me parece preciosa. Tengo unas ganas de ver la casa. Es que mirad qué casa tan bonita, por favor. Esto es como un sueño. Vivir en el campo con los animalitos en una casa de maderas, así como esa, precioso. Y ya te digo, queda muy, muy bonito. Además, el relieve que te deja Riolis es una pasada. Bueno, pues esto es lo que tenía en este avance de Afternoon in the Country. ¿Vale? Mira el gallo, qué guapo. Vale. Bueno, pues esto fue el segundo que cogí el miércoles 31. Y luego empezó septiembre. Y el septiembre empezó fatal porque acabamos en urgencias. Porque mi hija tuvo una migraña horrible y entonces el jueves no pude hacer nada. No pude hacer nada porque nos pasamos todo el rato en el hospital. Bueno, el viernes... Bueno, había desayunado además con mi amiga Porfi, que estuve estupendamente tomando un chocolate con churros riquísimo. Y
Y luego el viernes teníamos como tema en el grupo de Facebook El Rincón de Costura de Almubesos, teníamos como tema escenas de pueblo, restaurantes o paisajes de costa. Y para eso yo elegí trabajar en Portofino. Portofino es una colaboración con la marca Panna de forma directa, que recordaréis que os hice un vídeo con los kits que me mandaron para la colaboración, y le pedí a Mireia de... tiene un Instagram que se llama Hecho a Mano 1005, le encargué esta fundita para organizar mi trabajo. Tengo aquí todos los hilos colocados, porque también en Panna vienen ordenados en... No, estos vienen colgados, así, pasados como si fueran enhebrados en un organizador. Y tampoco me gusta esa manera. Prefiero mis huesitos. Y entonces, este es el trabajo. Como nos pedía escenas de pueblo, restaurantes o paisajes de costa, es que en este caso lo tiene todo. Porque es un paisaje de costa, es un pueblo y además tiene restaurantes aquí. ¿Veis? Todo esto está lleno de restaurantes abajo. Es muy bonito. Este lo estoy haciendo con Rosy de Cross Stitch. Rosy, ella también hace un Portofino, pero en lugar de ser de Panna, el suyo es de RTO, que se lo compró a Ditas Beg. Si queréis ver cómo ella lo lleva, pasaros por su canal, que Rosy tiene un canal también muy majo. Se llama Cross Stitch Rosy. Y bueno, aquí lo que hice fue... Avancé bastante, la verdad, porque ya se ve casi la torre del faro. Me faltan por aquí algunas crucecillas, como veis, en los laterales de la ventana. Esto de aquí creo que cae así, porque ves, sí, porque aquí lleva el... Esto yo creo es un campanario, pero con luz. Aquí viene el pico de la fachada de la iglesia, que está aquí. Y bueno, pues rellené bastante, como veréis, he avanzado un montón en él. Es un trabajo grande porque tiene 31.000 y pico cruces, pero es súper bonito. Tiene muchas medias cruces con una, con dos, con tres y con cuatro hebras y con hilos combinados. Todo el cielo está hecho de medias cruces, prácticamente todo el cielo. Tiene por aquí una zona que no, que son con cruces completas, pero por aquí es todo medias cruces. Y aquí de momento cruces completas en todo y algunas combinadas. Aquí ya se ven una casita aquí, otra aquí, otra aquí. Veis que son casitas que están salpicadas por el monte. Y aquí va otra casa. Me está gustando mucho, es muy mona. Este imán me lo mandó Mireia de regalo con la fundita. Y este otro lo hice yo, pero se me ha roto, era un gato subido en una escoba. Pero se me cayó y se ha roto la escoba. Pero bueno, me gusta el gato negro, ahí se quedó. Vale. El siguiente que estuve trabajando... ¡Ay! Uno de mis favoritos. Lavender Field. Los campos de lavanda. Es un trabajo maravilloso de Lucas, de una colaboración con Punto de Cruz y Arte. Ay, espera, que he cogido la funda y no he cogido el trabajo. Segundo. Me había dejado el bastidor sin coger. Vale, pues este es un precioso diseño de Lucas, que me mandó Punto y Arte como colaboración, porque es uno de los últimos diseños de la casa Lucas. Es un diseño de Elena Samarskaya de 2022. Precioso, o sea, más bonito no puede ser. Está claro que voy a tardar mucho en llegar a la zona molona, que es la de aquí abajo, con las chicas entre los campos de lavanda, que voy a pasar mucho tiempo haciendo cielo, pero no me importa. Porque es que es muy grande el trabajo, es muy grande. Como he tirado la caja, ahora no encuentro, no sé dónde puse la medida. Pero bueno, que es muy... Ah, sí, le pone aquí. 319x200. Es muy grande. El tamaño del bordado es...
51 x 32. Esta es la carpeta que me preparó Marina, de los bordados de Marina. Tengo aquí todo colocadito, os enseñé cómo maricondeo yo las cosas, al estilo Maricondo. Y bueno, la tela es una belleza, de una belleza incalculable, preciosa, me encanta. Me encanta. Y la tela de dentro, que es muy bonita también. Bueno, pues aquí, este fue mi avance, veréis. También el marco es de Lucas. Este imán me lo hice yo, como empezaba el curso. Mira, una pizarrita. Pues este, en este lo que me hice fue toda esta zona de aquí. Todo esto de aquí. Esta bajada de por aquí, que ya es de montañita. Esto de aquí sigue siendo cielo, aunque todavía me queda por aquí hacer medias cruces sueltas. Pero por ahí ya empieza la caída de la montaña. Esto fue lo que hice. Fue bastante, ¿eh? Jolín, parece que no, pero la tela es muy grande. Es una ida 16, creo. Creo recordar. Espérate, porque es que tengo una cabeza. Aida 16, sí. Es Aida 16 y ya te digo, el marco es un marco rotatorio de Lucas, que aunque no me da de sí todo, tuve que doblar las esquinitas para no perder la tensión, pero el cuadro no llega hasta el final de esto, ¿sabes? Esto yo empecé por el centro, por la parte de arriba. Los hilos llevan muchos colores, los hilos son de Lucas. Y la verdad es que no están mal, ¿eh? Están bastante bien y cubren fenomenal. También por ahora estoy haciendo colores claros sobre tela clara, con lo cual a la fuerza se nota que la cobertura está bien. Veremos cuando lleguemos a la parte más oscura. Aquí hay algunas puntadas, ¿veis? Aquí más oscuritas y aún así cubren muy bien. Bueno, en este se va a animar a hacerlo conmigo mi amiga Eli, en cuanto le llegue, porque todavía lo está esperando. Claro, es que durante las vacaciones se vendió muchísimo en la tienda y como ellos estaban de vacaciones y no empezaron a mandar productos hasta después del día 29, van un poco retrasados en las entregas, pero vamos, van fenomenal. Ya me ha escrito mucha gente diciendo que ya a ellos ya les ha llegado todo y que están súper contentas. Bueno, eso fue el viernes, como os digo. Y luego el sábado teníamos como tema en el rincón de costura de Almubesos, niños, río o mascotas. Y yo para esto cogí Westminster Bridge, porque es un puente que está sobre el río Támesis, en Londres. Y entonces cogí mi precioso Letty Stitch de Londres, Westminster Bridge. Esta también es una de las preciosas telas que utiliza Marina para sus fundas. Es preciosa, me encanta y me encanta el tacto. Y es que de verdad, cuando te pones a bordar y sacas estas cosas tan bonitas, es que me encanta. Me gustan las cosas bonitas, ya sabéis. Bueno, este es un diseño de Letty Stitch de Punto de Cruz y Arte. Por cierto, todavía tenemos un 10% de descuento en todos los kits de Lucas dentro de la tienda, ¿eh? Pues este tiene hilos de anchor, está en una ida 16, lleva cruces y medias cruces, 40 colores y un nivel de dificultad de 3/5 y mide 23 x 32. Las medias cruces hay que hacerlas con tres hebras, ¿vale? Mira, aquí tengo la tijerita y ahí está mi faro en el buscatijeras también. La tijera es de Premax, también de Punto y Arte. ¿Veis? Las medias cruces van con tres hebras en lugar de con dos. ¿Vale? Mirad qué bonito. Los barquitos aquí y por aquí las sombrillas. Qué bonito. Bueno, pues lo que hice, ¿recordáis que el otro día, la otra semana, os enseñé que tenía? Ah, mira, ahí están los aros, los enseño. Este imán de sello de Londres me lo regaló Marina y este le tenía yo, que es de un faro. El faro como la tela y el sellito como la ilusión del trabajo.
la alusión al trabajo. Tenía hecha la torre, ¿os acordáis? Bueno, pues lo que hice fue este poquito de silueta de aquí y toda esta zona de cielo. Que fíjate qué bonito queda, ¿eh? Tuve que deshacer un trozo por aquí porque me había equivocado de color. Cogí este en lugar de este porque el símbolo era parecido. Menos mal que me di cuenta, lo deshice y volví a bordarlo. Por cierto, pude reutilizar el hilo después de haberlo descosido, ¿eh? Funcionan muy bien. Bueno, es que los hilos de anchoa son buenos, claro. Son muy buenos. Aquí tengo, ¿veis? Yo el gráfico no lo marco, solamente marqué la zona donde tenía que empezar el centro. Marqué el centro para saber por dónde iba y luego ya el resto no, yo no lo pinto. No por nada, porque me gusta orientarme sin pintar, me gusta que mi cabeza trabaje. Aquí tengo todos mis hilitos colocados. La carpetita es una gozada, es que es una gozada, porque es que es... Mira, se te hunden los dedos cuando aprietas en ello, es como un memory foam. Y es súper bonita la tela, me encanta. Paso más tiempo casi mirando la tela de la bolsa que bordar. No, y también bordo, ¿eh? Que mirad lo que me hice en una tarde, todo esto. Es punto de media cruz con tres hebras. Precioso. Vale. Bueno, pues ahora el siguiente, que fue el domingo. El domingo me cundió bastante. La verdad es que como el domingo tienes menos cosas que hacer de trabajo y de cosas de... Estás como más relajada. El domingo me hice lo siguiente. Teníamos como tema en el grupo... Teníamos algún diseño relacionado con la costura y yo la verdad es que no tengo, ¿no te lo quieres creer? No tengo nada relacionado con la costura. Entonces lo que hice fue que como era principios de mes, cogí Autumn Vals porque es otro de los compromisos que tenemos. Porque es un trabajo que estoy haciendo con Marina y con Carmen. Marina de los bordados de Marina y Carmen de bordadora compulsiva. Y entonces aquí... como tenemos que hacer 500 cruces al mes, ya me las hice. Me da pena haberlas hecho ya porque yo quiero seguir bordando en él, es que es muy bonito, pero hay que parar porque hay que hacerlo con las compañeras al mismo ritmo. Este es un diseño de Ana Petunova que está disponible en la tienda de MyBobbin, www.mybobbin.com. Tengo todos los hilos y la tela que me regaló mi amiga Nuria, de Nuria y sus cruces. Tenéis que ver su canal porque es un canal maravilloso. Aquí tengo todos los hilos guardaditos en los plásticos estos de los organizadores de plástico de las colaboraciones de las tiendas chinas o de AliExpress. Estos los venden en todas partes. Está súper bien para colocarlos. Yo pongo la pegatina con el simbolito y el número y ya está. Y los hilos y la tela me los regaló mi amiga Nuria. Porque ella fue la primera que empezó a hacer esta casita de otoño. Ella la bautizó así, casita de otoño. Se llama Autumn Vals, Vals de otoño. Mira qué colores más bonitos, es que es preciosa. Esta es la impresión de... Es un gráfico, ¿eh? No es un kit. Y lo tengo en esta bolsa también de los bordados de Marina, que es súper bonita, con unos colores muy dulces, muy pastel, que me hizo también el bastido, el cubre bastidor y la funda de la bolsita de proyectos. Entonces, bueno, este como lo estoy haciendo con el Pattern Keeper, lo pude ver que tenía hechas mis 500 cruces. ¿Dónde los trabajé? ¿Dónde las hice? Pues las hice, ya recordaréis que tenía hecha la parte de aquí blanca, con esto de aquí y ahora me he venido para acá y me hice toda esta parte del tejado y esto también es de tejado de otro saliente de la casa, pero no pude seguir porque ya hice las 500 y cuando llegas a 500 tienes que parar para esperar a las compañeras. Pues Marina de los bordados de Marina y Carmen de bordadora compulsiva también lo presentarán en sus avances, entonces tenéis que ir a ver sus canales también, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente. Ese fue el primero que hice el domingo. Luego
cogí durante un ratito Bird House de Lucas. Hacía mucho tiempo que no lo tocaba y es que es, me gusta mucho, porque me gusta muchísimo ese, pero es que, hija mía, tiene un lío de confeti que para qué. De confeti no, a ver, sí y no. Sí y no, no es que tenga mucho lío de confeti. Este lo que yo le encuentro de dificultad es que tiene muchos rojos muy parecidos, muchos blancos, grises y azul clarito muy parecidos para hacer la nieve y tal. Bueno, esta es otra de las bolsas de proyectos de los bordados de Marina y este me gusta mucho porque tienen casitas de pájaros. Y este es una casita de pájaros. Entonces, este es una cortesía de Punto de Cruz y Arte, este diseño precioso de Lucas. Vale, ¿qué hice aquí? Pues vais a ver. Aquí sí que tengo que un lío que no veas, que no veas. Mira, esta zona, este es la primera, un cuarto de hoja, vaya, el cuarto de abajo, aquí. Va desde aquí, coge un poquito de la cabeza del gorrión y el buche y tal, y viene por aquí, por la mitad del coco, y esta zona de aquí. Vale, pues mirad, lo que me estuve haciendo fue toda esta zona de aquí, que ya prácticamente la tengo terminada. Quedan algunas crucecitas por aquí en medio y tal, y por aquí. Pero ya te digo, los rojos súper parecidos, los marrones súper parecidos, los blancos con azul clarito, con gris clarito, no sé qué, súper parecido. Entonces, claro, te cuesta mucho trabajo orientarte porque cuando tienes un color que es más fuerte que los de alrededor te ayudan a encontrarte, ¿no? Yo, por lo menos a mí. ¿Será que me estoy haciendo más mayor de lo que creo? Pero bueno, me encanta la tela es Aida 16, no dice de qué tienda. Ah, mira, sí, es Sveigar Aida 16. Es muy bonito, es muy bonito. Mirad, aquí veis lo que os decía, el principio de la cabecita y del buche y una patita del gorrión, el comedero, el palito donde se apoyan con la nieve por encima y bueno, y luego ya pues toda la zona de los arándanos, ¿no? Este es un Nurge 3, creo. Sí, un Nurge 3 y va fenomenal. Es muy bonito. Este tengo que intentar terminar esta zona y cambiar para que me quite ya esa especie de trauma que tengo con él. Este cubre bastidor de gatos me lo hizo mi amiga Porfi. Hola, Porfi. Vale. En este sí que tengo que estar pintando de vez en cuando porque si no me vuelvo loca. Y luego, el último que cogí el domingo fue este precioso, también, que se llama, este gráfico que se llama Antiques, disponible en Punto de Cruz y Arte. Este fue una colaboración con Punto de Cruz y Arte porque ha incorporado a su página web los gráficos de Lily Violet, que es una diseñadora italiana muy maja. Y entonces, bueno, pues eligieron colaborar con ella. Es un diseño muy bonito. Mide, bueno, no te puedo decir en centímetros, pero son 172x154. O sea, es un diseño mucho más grande de lo que uno piensa. Tiene solamente 16 colores, 2 hilos para el punto lineal. Y es así, es muy bonito. Parece que fuera sencillo, parece que fuera pequeño, pero engaña, ¿eh? Es muy grande, es muy bastante grande. Y lo estoy haciendo con todos los materiales que me envió Punto de Cruz y Arte para la colaboración. Que siempre lo agradezco, desde luego, porque eso no te creas tú que lo hace todo el mundo. Me enviaron la tela de lino, los hilos
de DMC y de Lucas, el gráfico, el bastidor, la aguja, el enhebrador, todo, todo. Esta bolsa es de Xabela, esta carpeta, y ella le pedí que me preparase también una fundita para guardar las bobinas de hilo. Aunque solamente he guardado 16, caben 32 colores. Porque veis, tiene otra fila aquí y otra fila aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues yo me quedé ahí. Los que necesitaba, como eran pocos. Vale. Y este, en este he avanzado. Recordaréis que tenía hecho la silueta del tejado de la casita de pájaros con estas rayitas de aquí. Tenía las flores azules y la parte verde clara, y lo que me hice fue rellenar toda la casa, la parte verde oscuro de las hortensias de aquí, esto del toldo, este palito, esto gris y el cochecito antiguo este de aquí. O sea, esto, esto, esto y esto. Es mucho también, ¿eh? Es que parece poco, porque, pero que engaña. Y estoy deseando mover el bastidor para hacer la señora, que me parece monísima. Pero claro, primero quiero acabar por lo menos la zona del toldo, porque es muy larga. ¿Veis? Tiene 17 líneas rojas y yo voy por la séptima. No, por la sexta. Es muy bonito, ¿eh? Queda, además, las cruces quedan preciosas. El diseño es muy agradable de bordar, con solamente la dificultad del lino, naturalmente. Aquí tenemos un poquito del punto lineal, ¿veis? Ahí en blanco. Aquí también lleva punto lineal, marcando la línea de la carrocería del coche y del techo, y las ventanitas. Y por ahora no me he encontrado más punto lineal, es lo que llevo. Es muy bonito, ¿eh? Este tenéis un montón de diseños disponibles en la tienda de Punto de Cruce y Arte. Tenéis que entrar en la pestaña donde dice gráficos en papel. Entonces, no sé cuántos habrá. Por cierto, ya se terminaron las descargas gratuitas de los gráficos de esta autora, porque estaban disponibles durante un mes. Se quedaron un poquito más de tiempo de un mes porque se fueron de vacaciones, pero el permiso de descarga gratuita de Lili Violet era solamente para un mes. Entonces, bueno, pues ya está quitado de la descarga gratis. Pero vamos, los gráficos no son caros, los podéis comprar tranquilamente y tenéis todos los materiales para elegir ahí. Vale, la tela es un lino Belfast número 32 en el color 53, que le queda ideal al diseño, como habéis visto. Vale. Y la bolsita de Xabela, que es una pasada de bonita, porque es preciosa, ¿verdad? Con esta muñequita así vintage, bordando, y con la máquina de coser, y las tijeritas y los carretes de hilo. Es que me encanta, me parece preciosa. Vale, el siguiente fue el lunes, ayer. Ayer teníamos en el rincón de costura de Almubesos, teníamos como tema gatos, flores o bicis. Entonces, para eso cogí... Ah, no, primero cogí Kingdom of Books, porque este es uno que estoy haciendo, ya sabéis, con mi amiga y suscriptora Eli. Es un diseño de Andriana gigantesco, porque es gigantesco. Mide 77x28. Y la verdad es que es tremendo, porque este libro del medio tenía como 4.000 cruces, pero es que este tenía más de 5.000, y este que estoy haciendo ahora también como 4.500, 4.600. Y la verdad es que, maja, verlo tan grande. El mes de finales de agosto ya sabéis que ha hecho un calor horroroso, entonces no lo toqué, pero tiene mucha tela que me cuelga, porque claro, aquí lo tengo ahora mismo recogido en el bastidor. Pero es que fijaros toda la tela que tengo aquí agarrada. Me caía por encima de las piernas y me volvía loca de calor. Y entonces, bueno, pues lo que terminé, como sabéis, el cuadro, el libro rojo este, que quedó precioso. Otra cosa que lleva es que tiene mucho cambio de color por bloques, pero está hecho a tres hebras. Entonces, claro, bordar con tres hebras tiene más dificultad que con dos, por lo menos para mí.
a veces se me quedan enganchadas. La tela es una Lugana 28, con lo cual, oye, el agujero es bastante tupido. Pero bueno, aún así ya empecé este y hemos quedado al final en hacer medio libro por mes, porque si no, no avanzamos, son muy grandes. Ella sí puede porque tiene menos trabajos en marcha y sí puede hacerlo más rápida que yo. Pero me ha dicho lo mismo, que claro, que como ahora quiere hacer también conmigo el de las lavandas y quiere hacer otro más y tal, pues hacer un libro completo que te lleva más de 4.000 cruces en un mes más todos los demás es mucho, pero es precioso, ¿eh? Este diseño de Andriana es precioso, precioso. Las cruces quedan muy bien, el diseño es una maravilla. Todos los cambios de color que va dejando por la claridad, se supone que les van dando la luz. Fijaros cómo se notan los brillos en los lomos, pero son casitas. Entonces, bueno, pues iré más lenta, pero este, por supuesto, seguiré haciéndolo. Como ya sabéis que soy bordadora de proceso, a mí no me importa el despacio. Él iba por aquí y ya lleva... Ella sí que se ha hecho su tercer libro, pero claro, su tercer libro es muy delgadito. Este es más o menos como este que yo hice. No, este es más o menos como este. Pero veis, mi libro azul es más gordo que su libro verde. Mi libro rojo es igual que su libro marrón. Y mi libro morado es mucho más gordo que su libro rojo. Entonces, claro, no vamos al mismo ritmo, ni mucho menos. Pero después a ella le tocarán los gordos y a mí los flacos, cuando vaya para acá. Este también lo tengo guardado, lo saqué de estos, este es los hilos de recambio. ¿Veis cómo vienen? Vienen así, de estos enhebrados, con esta cartulina de como de lágrima, con esa rayita ahí, que me da miedo que en un trabajo de tanto tiempo, a base de tirar, se rompiesen los cartones y se me perdieran. Entonces, bueno, aquí le puse dos de los de plástico y uno de los de madera, porque... Estos los venden también en Punto de Cruz y Arte. Uno de los de madera porque, oye, no tenía más en aquel momento. Me quedé sin ellos y estos a mí me encanta tener porque los uso muchísimo. Y estos de madera me gustan un montón. Pero me da pena ponerle las pegatinas, porque si después cuando las quito se lleva la pintura, no lo sé, pero no lo voy a probar. Por si acaso. Y estos los guardo aquí en la bolsita de proyectos que viene a juego. O sea, la bolsita de multiusos que viene a juego con la bolsita de proyectos. Vale. La bolsa de proyectos, claro, también es de las que me hizo Marina. Que tiene los libros. Y tiene una imagen, vamos, idílica y súper adecuada para la labor que estoy haciendo. Y para terminar, como os he dicho... En mi grupo, en el Rincón de Costura de Almubesos, teníamos como tema gatos, flores o bicis. Y yo cogí mi flamenco floral. Bueno, esto ya no lo necesito. Bueno, a ver, esto de aquí... Tenía que hacer el portofino, que lo hice. Tenía que hacer el autumn vals, que lo hice. Este todavía no lo he tocado este mes, que es otro compromiso de Punto y Arte, que es el lanarte de cuatro estaciones. Tampoco he tocado el Dreams Come True. Hice el Antiques, hice el Kingdom y hice... Y este no os lo puedo enseñar. Que ese es para empezar después, en diciembre. Ya está preparado, pero es para diciembre. Y en este, que fue el último, que fue el flamenco floral... Esta también es una bolsa de proyectos de Marina, con estos divertidos y coloridos molinillos de viento. Y aquí tengo este diseño de Dimensions, que es de Punto de Cruz y Arte. Y ya sabéis que el flamenco floral tiene todo el fondo de la tela, que yo al principio, cuando llegó el kit, pensé que este fondo... Pensé yo que era la tela, que venía así, pero no, había que bordarlo. Y hay que bordarlo a media cruz. Tengo aquí todos los hilos, aquí guardo el organizador de Dimensions, que es esta cartulina, ya sabéis.
He trenzado los hilos porque son muy largos. Son muy largos y no quería que se me enredasen mucho. Y aquí tengo las agujas con el hilo sobrante. Pero como tengo también hilos combinados, he utilizado este librito pequeñito que me hizo Xabela para la otra carpeta, que como la otra, el otro dibujo no lleva, el otro gráfico no lleva hilos combinados, pues lo he cogido aquí para este. ¿Veis? Aquí tengo mis hilitos combinados. Por ahora este y este. Porque estoy en esta zona. Bueno, y este es el hilo del color del fondo de la tela, como sabéis. Os voy a enseñar lo que hice, porque ya he llegado a esa especie de... No sé si es una rosa o es una peonía. Ay, por Dios. Hija mía, estos hilos, yo nunca sé cómo colocarlos bien para que no me hagan, no se me enreden. Así. He llegado a esta zona de aquí, que te digo, no sé si es una rosa muy cerrada o es una peonía, pero vamos, aquí está. Siempre pienso que la persona que diseñó este flamenco y se le pasó por la cabeza llenarle el cuerpo con este buquete de flores, vamos, era para darle un premio de diseño. Y esto es lo que hice. Esto de aquí. Esta rosita de aquí. Está sin terminar porque me faltan por aquí estas, aquí una puntada y ya. También tiene mucho confeti, pero muchos hilos combinados. Mirad, espera, lo voy a sacar del bastidor para que lo podáis ver. Me da pena sacarlo porque después para colocarlo igual cuesta un poquito, pero también quiero que lo veáis cómo va, porque es que de verdad que merece la pena porque es precioso. Mirad cómo va, mirad qué bonito. Espera, voy a poner esto debajo para poderlo levantar. Mirad cómo va. Mirad qué cosa tan bonita. Esta última flor es una pasada, maja. Tiene hilos combinados, tiene medias cruces, pero da un... Y eso que todavía no le puse el punto lineal, que lleva mucho esa zona de ahí, ¿eh? Es precioso, precioso. Me está encantando. De verdad que qué cosas tan bonitas hay. Me gustaría vivir 100 años o más solamente por el hecho de poder seguir trabajando y haciendo todos los dibujos, todos los diseños y todas las cosas que tengo en la mente. Y es que he visto, es que claro, sigues mirando, es que no se puede mirar, es que no se puede mirar porque todo lo que veo, todo lo quiero. Pero fijaros qué bonito es, ¿eh? Fíjate aún sin punto lineal cómo se nota, qué bonita es la flor. Y bueno, pues hasta aquí, chicas. Este es el último que tenía para enseñaros en mis avances de la semana. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Aquí saldrá un redondelito con mi cara, por si acaso es la primera vez que vienes y todavía no formas parte del canal. Suscríbete, únete a nosotras, que yo sabes que te voy a mandar cosas para que te entretengas todas las semanas. Pinchas en mi cara para poderte suscribir y después salen tres campanitas. Si eliges donde pone todas, YouTube te va a notificar cada vez que yo actualice con un vídeo en mi canal. Si este te gusta, me puedes dar un like o lo puedes compartir con tus redes sociales, por WhatsApp, por Messenger, por donde quieras, compártelo con tus amigas para que veas que hay más gente que hace punto de cruz y no solo tú. Y a ver si ya se animan y hacemos este mundo del punto de cruz mucho más grande. Y luego, si ya estás en mi canal, como siempre, te lo agradezco con el corazón. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Almubesos!